Bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy estamos sin Alberto, así que seguramente nuestro invitado de hoy va a tener más posibilidad de explayarse. Un gran saludo a Alberto. Y hoy estamos con Pablo Ansaldi, un joven, 42 años, él no se siente ya tan joven, ¿qué tendría que decir yo entonces? Pero a pesar de su juventud, tiene una trayectoria académica, digamos, muy importante. Apenas voy a mencionar algunas cosas: él se licenció en ciencia política, con una tesina sobre Donoso Cortés y Carl Schmitt. Luego, eso fue en el año 2000, luego cursó el posgrado de Ciencia Política y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Más adelante obtuvo el título de Magíster en Defensa Nacional. Luego, Magíster en Ciencia Política, y ahí trabajó en una tesis de Raymond Aron. Y está en este momento doctorándose en la Universidad Católica Argentina sobre una tesis consagrada a Clausewitz. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Silvio? Muy bien, gracias. Bueno, Pablo, evidentemente en tus estudios y trabajos, algunos de los cuales conozco, por supuesto, hay una orientación definida. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu preocupación principal en relación a los temas que vas tratando? Y luego entraremos en alguno de ellos, por supuesto. Mira, la pregunta central de una línea de indagación a la que he dedicado parte fundamental de mi existencia es: ¿por qué los hombres se matan? Esa es la pregunta central. ¿Qué cuestión? Campo filosófico. ¿Qué cuestión, no? Que Clausewitz en alguna medida da importantes niveles de respuesta, y al mismo tiempo es una pregunta que ha dado lugar a un desarrollo muy fuerte en teoría política y en concepciones políticas. ¿Por qué? Porque la categoría de la lucha, que es central en el pensamiento de Clausewitz, es decir, el Zweikampf, el duelo entre dos, ha sido absolutamente importante en la configuración de los sistemas ideológicos y políticos del siglo XIX al siglo XX. A ver, ¿por qué no nos explicás un poco eso? Claro, Clausewitz sostiene que el elemento esencial de una guerra es el enfrentamiento entre dos unidades armadas. Eso es una guerra. ¿Por qué se enfrentan? Se enfrentan por una serie de razones, de fines opuestos, y también de sinrazones. Eso es algo que en la teoría de Clausewitz está con un nivel de ambivalencia. Hay permanentemente un intento de hacer convivir una explicación racional y finalista, es decir, un encuadramiento político, a un conjunto de visiones que tiene Clausewitz, donde lo político no está nítidamente expresado como racionalidad, sino más bien están las pasiones, los odios, los sentimientos sociales, etc. O sea que etcétera. Vos dirías que en Clausewitz, bueno, me quedé con la pregunta que te orienta, digamos, ¿no? ¿Por qué los hombres se matan? Qué gran cuestión, ¿no? Porque la verdad que vemos que, a pesar de que cambian las épocas, las ideologías, las culturas, el fenómeno sigue ocurriendo. Es un fenómeno, digamos, ¿no? Es algo que está ahí, a ver quién lo explica, digamos, ¿no? Y da la impresión que los humanismos en general se quedan muy cortos, ¿no?, frente a esto, los pacifismos. Pero bueno, digamos que lo que escucho yo como filósofo en lo que señalás es que habría una teoría quizá implícita, no sé si implícita o explícita, me parece que por lo que dijiste implícita, una teoría del sujeto, digamos, en Clausewitz. Hay una teoría del sujeto combinada con una teoría de la realidad, donde la realidad tiene mecanismos no controlables desde el sujeto. Por ejemplo, Clausewitz sostiene: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es la famosísima frase que se repite con variaciones 4 veces a lo largo de la obra principal de él. De la guerra. Que es de la guerra, ¿no? Exacto. Sí, la leí hace años. Exacto, de la guerra. Hay una traducción que se hizo aquí en la Argentina en los años 60, que es muy buena. Hay otra española y está la versión alemana, que es la original, digamos.
Entonces, el problema es si la guerra es solamente enfrentamiento de fines contrapuestos o tiene mecanismos que funcionan por sí mismos. Y en Clausewitz, más allá de su finalismo teórico, también puede hacerse una lectura en orden a este mecanismo. ¿Este mecanismo cuál es? El mecanismo de ascenso a los extremos. ¿Qué significa el ascenso a los extremos? Significa que a un golpe sobreviene un contragolpe, en una escalada que puede no tener más término que el aniquilamiento recíproco. Entonces, ese es un mecanismo de lo real. Pero va inevitablemente va hacia un aniquilamiento recíproco. No, en Clausewitz, el concepto de guerra tiene variaciones, ¿no? El concepto de guerra absoluta, que sí va hacia el aniquilamiento recíproco, y luego lo que él denomina las guerras reales, que son básicamente dos especies de guerra. La guerra que termina en el aniquilamiento, en principio no recíproco, y la guerra que termina en una observación armada. El problema que hay, y es que Clausewitz tiene como pensador una dimensión profética. ¿Cuál es esa dimensión profética? La de ver un mecanismo. ¿En qué años vivió? Clausewitz es paralelo a Hegel, muere en 1831 como Hegel, y años más o años menos, él fue combatiente en grado menor, algunos dicen enfrentó a Napoleón, era capitán en el ejército prusiano, lo que pasa es que fue un discípulo aventajado de los reformadores militares prusianos, Charnotz y Gneisenau, que fueron absolutamente relevantes en la configuración de la relación entre filosofía, identidad cultural nacional y reforma social, configuración que evidentemente en la Argentina se ha traducido en parte, ha tenido una gran influencia en el pensamiento de Perón. Ahí vamos a hablar después. Pero retomando la línea, Clausewitz percibe este mecanismo de ascenso a los extremos. Y esto en el siglo XIX, el aniquilamiento recíproco no era posible. Pero en el siglo XX sí es posible. Y es posible en el contexto tecnológico actual, de destrucción, digamos, ya desde los años 50 a 60, la destrucción mutua asegurada, todas las doctrinas de pensamiento geopolítico y estratégico en relación a la guerra posible entre la Unión Soviética y Estados Unidos determinaban que el resultado era la destrucción mutua. Hoy mismo, en el escenario actual, donde ya no tenemos ese escenario de dos superpotencias ideológicamente enfrentadas, pero sí tenemos un sistema de proliferación nuclear, de armas de destrucción masiva, etcétera, la posibilidad de que dos enemigos absolutos se enfrenten y se destruyan y se aniquilen recíprocamente es una posibilidad real. Pero sin embargo pareciera que, y no creo que esto sea un producto meramente de la conciencia, de la conciencia racional, etcétera, sin embargo, digamos, a pesar de que está la posibilidad, hasta ahora, al menos, pareciera que hay algo que impide que se llegue a esos extremos, ¿no? El tema es si la filosofía puede decir ya una o la teoría política, digamos, decir una respuesta contundente acerca de eso que impide. Y uno está tentado a decir que a veces el elemento del azar, por ejemplo, si vos investigás la crisis de los misiles, el año 61-62, ahí hay hasta, es decir, el elemento azaroso fue muy importante, digamos, en la pacificación, en la salida negociada. Hubo momentos en que... ¿Vos querés decir que podría no haber sucedido? No lo digo yo, lo dicen los investigadores especializados, digamos, en eso. Es decir, más allá de que Kennedy y su hermano, sobre todo, contra todos los consejos que le daban los especialistas, que se suelen equivocar en todo, digamos, se equivocan en economía, se equivocan en estrategia, contra todos los consejos, bueno, Kennedy, hay toda una historia, ¿no? Pero entonces, estableció, digamos, en el sistema de comunicación el no haber escuchado un ultimátum y eso posibilitó un día más de paz y a partir de ahí la paz, ¿no? Es decir, pero volviendo a este punto. El riesgo está, el riesgo del aniquilamiento. Correcto, ahora, está, ¿cuál es... más allá de la frase consabida, ¿no es cierto?, que la guerra es la continuación de la política, sí, por otros medios. ¿Cuál es para Clausewitz la relación entre política y guerra? O sea, mira, Clausewitz no tiene... La relación en este sentido, sí. O sea, él ve que el hombre tiende más a resolver sus cuestiones en forma política o en forma
bélica, digamos. Él ve las dos posibilidades. Para él la guerra es, perdón, la política es una totalidad de paz y guerra. Y es decir, las dos son posibilidades. Ahora bien, él establece que, ten en cuenta que como... Entonces para él domina el elemento político, la guerra sería... Dominaría el elemento político de acuerdo a una interpretación, a una interpretación racionalista. Porque ten en cuenta que Clausewitz es un gran pensador, pero no es un filósofo que se haya preocupado en exceso ni por definir ni por sistematizar las contradicciones y las diferencias que hay en su mismo trabajo teórico. Ajá. Por lo tanto, eso hace a la riqueza inagotable de la interpretación y de la hermenéutica. Ahora, Clausewitz tiene un concepto que es la maravillosa, digamos, trinidad, la estructura trinitaria. La estructura trinitaria significa que en toda guerra, para Clausewitz, aparece un elemento político, que es el entendimiento, un elemento racional político, que es el jefe del Estado personificado, un elemento artístico, es decir, donde se despliega la libertad creativa, que es en el elemento militar, y un elemento pasional, que es el pueblo. Y lo que él trabaja, sin, digamos, sin definir si es una ontología o una ética, es decir, para ponerle un corte al ascenso, pero lo que él trabaja y por lo que se inclina su visión es porque el elemento político, con su racionalidad, encuadre al elemento militar y encuadre al elemento popular con sus pasiones. Ajá. Porque vos sabés que los militares, es natural, digamos, están formados, claro, constitutivamente para la guerra. Entonces, eso aparece en algún sentido como imperativo categórico, como finalidad. Y los pueblos tienden a ser pasionales. Los pueblos considerados como se consideran en la modernidad, como grandes masas. Sí, eso fue evidente, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial, que digamos fue una suerte de ¿cómo podría decirlo? Curiosamente, entre hoy y mañana se cumplen 100 años, sí, desde el inicio. Pero digo, en el sentido de que los socialistas sufrieron una enorme decepción ahí, ¿no? Porque tenían su idea del proletariado como teniendo por naturaleza una vocación internacionalista, y de pronto descubrieron que las clases trabajadoras de los distintos países se enrolaban pasionalmente, habría que decir, tomando tu discurso, en los intereses nacionales o el belicismo propio de la nación a la que pertenecían, ¿no? Sí, incluyendo el 80% del socialismo, salvo, digamos, el Congreso de Zimmerwald en Suiza, que hace la fracción bolchevique, el conjunto se prendió en la guerra. E incluso la misma dirigencia. Sí, sí, claro. Y Mussolini era del Partido Socialista Italiano. Y nace de ahí. Y luego el Partido Socialista Alemán votó los créditos de guerra. Ahí tenés, por ejemplo, en función de la tecnología de la época, la Primera Guerra Mundial como ejemplo de ascenso a los extremos, digamos. Pero la tecnología de la época la acotó espacio-temporalmente en una matanza recíproca en ciertos sectores acotados. Eso ya no sería posible con la tecnología de hoy. Sería posible si no intervienen las grandes potencias. Pero si intervienen no sería posible. No quedaría nada de Francia y nada de Alemania. ¿Qué pasa con la...? ¿Qué es por el lado que en su momento a mí me interesó Clausewitz? Porque, digamos, yo estoy hablando de los años 80, después de leer... algunos trabajos juveniles de Perón, sí, no me acuerdo bien los títulos. Apuntes de Historia Militar. Exactamente, Apuntes de Historia Militar. Se me ocurrió que en realidad el proyecto de la comunidad organizada que planteó Perón en su momento, o que fue construyendo, era una traducción política, pensaba yo, de la Nación en Armas. De Clausewitz, von der Goltz. ¿No? La Nación en Armas es de von der Goltz. Pero no, Clausewitz no tiene esa concepción. No estrictamente, digamos. Ajá. No estrictamente ni forzosamente. La tiene como posibilidad, que es la Landwehr, la milicia de la tierra, digamos. Ajá. Es una de las posibilidades dentro, en el libro sexto, que es el libro sobre la defensa, que es un libro absolutamente clave, en torno al cual es una de las... Creo, viste que en una tesis de doctorado a veces piden originalidad, digamos. Y yo, con toda modestia, hice una interpretación apoyado en Zubiri sobre ese libro. Porque ese libro lo que sostiene es la superioridad de la defensa
decir, del partisano, del hombre de la tierra, frente al invasor, frente a la ofensiva. Y está apoyado históricamente, lo que ve Clausewitz, por un lado en España, en la resistencia impresionante contra Napoleón, y por otro lado en Rusia. Claro. Y eso, en términos estratégicos, se traduce como líneas interiores, líneas exteriores. ¿Por qué puede determinarse que alguien está operando en líneas exteriores, es decir, en el campo enemigo? ¿Por qué el invasor, y esto lo ves en la literatura prolífica que hay de combatientes, etcétera, percibe que está en territorio hostil, en territorio enemigo? Uh-huh. Y eso tiene una explicación. Creo que la explicación última se puede dar, digamos, con el trabajo de Zubiri, Espacio, Tiempo y Materia, y su teoría del espacio, digamos. El pueblo del lugar, es decir, el pueblo que está en su patria haciendo su guerra, tiene un dominio, una primacía en la línea de la respectividad del espacio. Porque el espacio no es el espacio geométrico Euclidio, de la física, digamos. Claro, sino que el espacio es un espacio estructurado en una serie de relaciones respectivas muy profundas que el invasor no maneja. Más aristotélico sería. Bueno, Aristóteles, Heidegger y Zubiri, un solo corazón. No, digo, espacio aristotélico, vos viste que para Aristóteles el espacio no es homogéneo, sino no, que. No, claro, y la geopolítica está también cualificado, trabaja, ¿no? El espacio vivo, la geopolítica también lo ha trabajado, el espacio como espacio vivo, el organismo, si bien tuvo esa deriva, digamos. Ahora, entonces, vos pensás que un poco la relación que yo establecía entre Clausewitz y Perón no era del todo correcta por el hecho de que la noción de nación en armas no es tanto de Clausewitz en realidad, ¿no? Es decir, pero vos has escrito sobre Clausewitz y Perón. Sí, y claro. Eso, digo, es muy interesante todo lo que estás contando sobre Clausewitz, quizá un poco complicado para nuestros oyentes o televidentes. No, como, para como los tuyos, para que mí, sos filósofo. No es para mí. No. Lo es, sí, lo es complicado, pero digo. Quizá nos acerca más si podés contarnos un poco qué relación ves con Perón, un hombre que por otra parte yo pienso que, no sé si era un pacifista, ¿no? Pero me parece que no era un hombre que pusiera tanto sus ojos en esa tendencia de los hombres a matarse unos a otros, que parece que está en Clausewitz, o por lo menos está en tu pregunta. En fin, no sé si es claro lo que te... Sí, es claro. No, ¿qué relación ves ahí entre Perón y Clausewitz? No, hay una relación muy profunda. A ver, Perón era... Porque además como argentinos eso nos interesa enormemente. Por supuesto. Perón era un intérprete, digamos, impresionante como teórico. Su libro Apuntes de Historia Militar es uno de los grandes libros de política. Y te atreves a decir eso. Bueno, pero lo está diciendo un doctorando. Yo no... No, pero eso... Es decir, no, porque vos sabés la imagen que hay de Perón, como que era era un oportunista, no, un pragmatista, un populista, un demagogo, ¿no? Digo, bueno, esa es la imagen que tiene, qué sé yo, los enemigos de Perón. No necesariamente, muchos peronistas tienen esa misma imagen. Habrá que revisar en qué medida son peronistas, si son, sí, son. Por accidente, por son, esencia, son. Por existencia. Bueno, el tema es que Apuntes de Historia Militar es un libro impresionante, la influencia de Clausewitz sobre Perón es muy fuerte en ese sentido. Ajá. Está clarísimo que en el nacimiento yo diría de la Argentina también en gran medida y del peronismo, el ejército como nervio central del país ha sido muy importante, para bien y para mal, digamos. La parte buena evidentemente es la del general Perón. Y Clausewitz es, con los reformadores militares de los que antes hablaba, el que conjuga, como decíamos, filosofía, identidad nacional, ejército y reforma social. Ahora bien, obviamente la reforma... ¿Podés repetir eso? Sí, porque... filosofía, sobre todo Fichte. Clausewitz, ¿no? Filosofía. Claro, elementos de Fichte, de Kant. No pidas en Clausewitz el gran filósofo profesional o el antólogo. No, claro. Filosofía, ejército, armas, identidad nacional, discursos en la nación alemana, Fichte, Pestalozzi... y reforma social, esos son los reformadores militares. Ajá. Es decir, estos elementos van a llegar al peronismo, y llegan a Perón, digamos, al pensamiento de Perón. Al Perón joven ya, digamos. El Perón joven es el Perón donde está el arjé, el principio de lo que va a ser después. Como dice Aristóteles en el libro primero de la Ética,
en el principio está la mitad de todas las cosas, digamos. Y Perón se encuentra con la necesidad de una profunda reforma social para fortalecer al ejército y para fortalecer a la nación. Vamos y eso a hacer está en la base del pensamiento de Perón. Vamos a hacer un pequeño corte y continuaremos con esto. Pero además te quiero preguntar por otros pensadores que vos has explorado, particularmente por Donoso Cortés, que para mí es un enigma que lo estudies. Bueno, cómo no. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, estábamos hablando acá con Pablo Ansaldi. No voy a reiterar todas tus distinciones académicas. Yo tengo pocas, así que no. Y tampoco me interesan mucho, te creo. No, a mí tampoco. Pero se fueron dando. Me conocí por otro motivo. De orden más político. No necesariamente. También teórico e intelectual, ¿no? Creo que dentro de tu generación sos un intelectual muy valioso, cosa que es poco frecuente, digamos, ¿no? Sobre todo quizás porque no andes todo el tiempo con el teléfono celular. No, en absoluto. Creo que eso te taradifica, pero de un modo total. Impresionante, ¿no? Pero dejemos eso. No, estábamos hablando un poco de la relación de Clausewitz, que vos encontrabas, de Clausewitz con Perón, digamos. Uh-huh. Lo cual es importante también porque, reitero, que hay muchos, no necesariamente antiperonistas, sino peronistas. Lamentablemente en nuestro país todavía esa cuestión de peronismo, antiperonismo, a veces sigue siendo planteada de un modo salvaje, ridículo, ¿no? Pero digo, muchos peronistas piensan que Perón era un viejo vivo, que lo era también, ¿no? Ese Perón que guiña el ojo, que hace siempre un chiste o recurre a un proverbio popular o a alguna cosa por el estilo, digo. Pero poca gente tiene en claro, yo en esto comparto con vos, que Perón era un hombre de una formación teórica importante, digamos, ¿no? Bueno, volvamos un poquito, pero muy, muy sintéticamente a esa relación. ¿A qué toma Perón de Clausewitz, digamos? Bueno, en una palabra, Perón toma, por supuesto, la necesidad de la conducción política del instrumento militar, que eso es un elemento central. Digamos. Conducción política del instrumento militar. Exacto, Perón lo dice concretamente. Bueno, vos me decías que Clausewitz también plantea esa cuestión. Por supuesto, ¿no? Clausewitz plantea eso. Aunque obviamente un libro que tiene una dimensión exploratoria importante, a veces eso se le escapa a Clausewitz. A Clausewitz. Y ahí plantea este otro dilema de un mecanismo de ascenso a los extremos enloquecido. Claro, bien, que excede la racionalidad. La conducción y la racionalidad. Vos acabás de marcar el tema del celular. Vos imaginate que la técnica, como ya Heidegger lo plantea, maneja el mundo. Imaginate si los decisores actuales de la política mundial están enloquecidos como están parte de nuestra generación. Entonces los economistas, los estrategas, todos nos están mandando a la catástrofe en todos lados. De hecho está ocurriendo así en el norte de África, en Medio Oriente, en la economía mundial, porque ya carecen de fundamentos y de racionalidad. Están enancados sobre un modo de pensar que es un no pensar, que es la manipulación técnica de ellos en principio y de sus mentes por el dispositivo técnico. Entonces, pero eso nos daría para otro programa. Nos daría, ¿no?, para otra discusión. Tenemos que hacer un programa sobre la técnica con todo de la tecnología. Pero Perón, digamos, en el año, para dar un ejemplo concreto, el presidente Farrell, el 17 de octubre, le ofrece la presidencia. Digamos, el 17 de octubre, bueno, esos días se habló directamente. Sí, después, y Perón dijo: yo no voy a ser el mascarón de proa de un grupito de coroneles. Dice: a mí me va a elegir el pueblo. Sí, él siempre planteó la conducción política. Y en el año 55, el instrumento militar, Perón lo controlaba y decidió no ascender a los extremos. Ahí ya hay algo de Clausewitz. Lo que muchos consideran, que también lo consideran así en el caso de Juan Manuel de Rosas,
e incluso Irigoyen, muchos consideran una huida cobarde, ¿no es cierto? Una huida cobarde. A ver. No, te digo porque esto circula, ¿no? Mira. Pero vos, no, es muy interesante lo que vos planteás en el sentido de que es una visión lúcida de impedir el ascenso a los extremos, lo cual, el cual ascenso, en el caso de una guerra civil, yo supongo que es aniquilante para un pueblo. Recordemos la guerra civil española, sin ir más lejos. Es muy fuerte. Lo de cobarde, eso es. No tiene ni qué discutirse, porque no estamos hablando de la valentía física. ¿Vos pensás que los fenómenos políticos pueden ser...? Estamos hablando de una cuestión política. Por eso digo, vos, como este también es un programa de metapolítica, ¿vos pensás que los fenómenos políticos se pueden juzgar psicológicamente? No. No, ¿no? No, para nada. ¿Tienen una lógica propia? Sí, sí. Sí. Se pueden... el problema psicológico... es que vos tomás una unidad individual y misteriosa como la psicología de una persona en el nivel de algo que es más bien de fuerzas de orden colectivo y tienen su lógica esas fuerzas de orden colectivo. Por ejemplo, una guerra civil tiene un mecanismo, es una guerra absoluta. Es decir, Perón en los años 70, por ejemplo, cuando alienta el fenómeno de las formaciones especiales, lo dice explícitamente como instrumento dentro de una estrategia mayor cuya terminalidad eran las elecciones limpias, sin proscripciones. Pero y tal su presencia cual, en eso lo dijo siempre, eso yo lo bueno, he leído. Entonces, es decir, no había una estrategia de desarrollo revolucionario armada a partir de un instrumento militar. Lo que había era una visión clausewitziana, donde no se destruía la civilización política. Pero quizá, eso también aparece en Clausewitz. Pero quizá... yendo a lo que vos planteabas de Clausewitz, que la guerra, o no sé si solo la guerra, pero desencadena factores que no están bajo el control racional de los contendientes, digamos, quizás se podría interpretar desde ese punto de vista lo que pasó finalmente con las organizaciones guerrilleras o las formaciones especiales, Perón, como que ahí actuaron ciertos factores irracionales que ya fueron más allá de cualquier... cálculo político o conducción política, ¿no? Sí, ahí... Porque convengamos que Perón finalmente tampoco pudo contener ese fenómeno. No, y los... Es decir, Perón, hubo un elemento relativamente imponderable que duró 6 meses en el poder, digamos. No pudo combatirlo como él hubiera querido, digamos, encuadrando a lo fundamental de la base en el peronismo... y quitando a una élite en el sentido de Pareto, no porque eran superiores intelectualmente, sino porque un núcleo con una aptitud... Lo que él siempre buscaba, ¿no? Aislar a los... Claro, de hecho lo logró. Porque aislar enemigo, ¿no? Nosotros estamos haciendo una investigación sobre los 70, y ya en el año 73-74, Montoneros era minoría hasta en la universidad. Sí, es cierto. Hasta en la universidad. Sí, la juventud se fue replegando. Lejos de ser una generación... Se fue distanciando, sí. La masa, claro, queda... Ahora... ¿Qué tenía Montoneros? ¿Qué tenía ERP? Tenían objetivos absolutos, el aniquilamiento del ejército y el relevo del Estado argentino, sin duda. Fundado, digamos, en las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, y luego por Perón, digamos, reformado seriamente, aniquilar ese Estado y construir otro con otro ejército. Ejército Montonero, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y evidentemente se trató de una guerra que Clausewitz diría, cuya naturaleza es guerra absoluta, es decir, termina con el aniquilamiento. ¿Vos decís eso como, claro, como decir, impulso, es un elemento que, central? Como impulso que regía a los Montoneros y ERP. No, como impulso no, como condición necesaria para... O ganaba Montoneros y ERP aniquilando al ejército argentino, o ganaba el ejército, como los hizo trizas, aniquilando a Montoneros y ERP. Y eso Perón lo dice. Bueno, indudablemente, no es que no Pablo, dice. Tu pensamiento es un pensamiento muy duro, muy duro, muy a contramano de cierto humanismo... todavía vigente, ¿no? Lo que pasa es que el humanismo es tan impotente frente a estas realidades, ¿no? Yo la crítica más fuerte que le hago al humanismo, sobre todo al humanismo de origen europeo, liberal, digamos, moderno, ¿no? Es su impotencia que a veces, frente a la realidad de que vivimos, que a veces me parece que es una hipocresía o que es cinismo, digamos, ¿no? Cierto pacifismo. Por ejemplo, ahora con el conflicto que tenemos entre hoy una vez más entre Palestina e Israel, digamos. Bueno, aparecen todas las propuestas humanistas, todas las propuestas, pero a mí me parece que ocultan cierta hipocresía, cierto cinismo, porque
ese problema no tiene un arreglo sencillo, digamos. No es cuestión de que mañana se despierten unos y otros y digan, bueno, en el fondo somos todos seres humanos, somos todos buenas personas, ¿no? Digo, eso no va a pasar nunca, ¿sí? ¿No te parece? Tiene un arreglo imponderable. Y si es imponderable, no sabemos cuál va a ser el arreglo, porque ese conflicto no tiene arreglo. En principio no. En principio no tiene arreglo. Bueno, ¿tendrá arreglo en la coyuntura, digamos? ¿Se terminará algún día esta cacería? Bueno, no me parece, en este vértigo que tenemos un poco en el programa, no sé si dimos cuenta totalmente, digamos, de la relación de Perón con Clausewitz, algo has dicho. Mira, por un lado, pero, eso. Pero te quiero preguntar sobre Donoso Cortés. No, porque estoy preocupado. Digo, ¿cómo, estás preocupado? ¿Cómo, Donoso Cortés? ¿Cómo usted estudia? No, no, pero te lo pregunto por lo siguiente. Sí, digo, yo tengo la imagen de que ha leído algo de él, pero que es realmente un personaje, un oscurantista, un reaccionario, alguien que... Pareces antimoderno. Pareces un humanista liberal. Ahora parezco un... Te estoy provocando un poquito. No, también. Está bien. Es un pensador interesante. Efectivamente... vos lo podés ubicar claramente en la reacción, aunque como diplomático, y era liberal como diplomático, y tiene una español, fase... Español él. Claro, liberal español, por supuesto. Y tiene una fase de su producción teórica, de cuando era, él muere muy joven, a los 37 años. ¿37 años? 37, sí. ¿Qué años vivió entonces? Es paralelo a Balmes. Habrá muerto después de la, 1852, por ahí, digamos. A él le toca... es decir, él era liberal doctrinario español, así se llama en la historia de las ideas políticas. Pero él hace un viraje en su producción teórica hacia un catolicismo obviamente duro y hacia una visión decisionista de la política, de la cual él es prácticamente el creador, por lo menos... Decisionista. Decisionista. Él es el decisionista número uno. ¿A qué se opone el decisionismo? El decisionismo se opone a la burguesía como clase discutidora. Ajá. Que no sabe, en el caso de Schmitt, en su famoso discurso sobre la dictadura en 1848, no saben enfrentar la revolución, que en aquel entonces, bueno, podemos decir la revolución que recorre Europa, la revolución comunista sin hegemonía marxista, en aquel entonces. La explosión de 1848, que pone realmente en crisis la civilización burguesa y que hay una serie de núcleos teóricos que se van descubriendo, de literatura, etcétera, que ya en alguna medida prefigura que esta civilización del progreso, del progresismo, tiene límites bien precisos. Y 1848 es uno de ellos, ¿no? Quizá el primero, porque es una revolución que se hace contra sistemas, contra monarquías parlamentarias, en fin. Claro. Entonces, es, el que vaya a discutir al progresismo... Porque después de Napoleón la monarquía absoluta no se puede reinstalar, digamos, si ¿no? Se restaura la monarquía como régimen político. Lo que no se puede es reformar la estructura de la sociedad civil creada por Napoleón. Eso no se puede reformar. Porque vos no podés volver al feudalismo, digamos, claro, en las claro. relaciones de la sociedad civil, que es lo más importante bueno, para pero entonces, el pueblo. Volvamos al tema del decisionismo, Donoso Cortés y el decisionismo. Decisionismo político, burguesía, clase discutidora y al mismo tiempo correlato entre los conceptos teológicos y los conceptos políticos, teología política, algo que habrá es de tomar teología, que claro, evidentemente eso es un anticipo... efectivamente. Claro, ¿no? ¿Pero qué es eso la teología política? O sea, ¿es la idea de que los conceptos políticos fundamentales son de tipo teológico? Tienen un origen y al mismo tiempo, en consecuencia, presentan una analogía con los conceptos teológicos. Por ejemplo, bueno, el poder, digamos. El poder, teológicamente, es Dios, el soberano. Pero no puede haber política sin teología. Bueno, política puede haber sin teología, pero el pensar abre horizontes en el interior de una cultura tan rica como es la nuestra, y a veces contribuye a poner inteligencia sobre las circunstancias. Vos sabés que yo estoy pensando como 10 programas más a partir de lo que estamos hablando, ¿no? Pero digo, bueno, pero volvamos, limitémonos, volvamos a Donoso Cortés. Donoso Cortés es el primer teórico del decisionismo, entonces. Sí, podría ser, digamos, el teórico fuerte. ¿Qué es el decisionismo, en definitiva? Bueno, entonces, el decisionismo... Que hay alguien que decide. ¿Cómo? Exacto. La pregunta central de lo político es quién decide. ¿Quién decide? Exacto. Por ejemplo, ¿quién decide sobre los derechos humanos
en Siria, en Palestina, Israel. Esa es la pregunta. ¿Pero quién decide sobre el significado? No, no, no. ¿Quién decide? ¿Qué persona decide? ¿Qué poderoso toma la decisión? La línea política. Exacto. Y para el decisionismo. Pero también el sentido de los hechos. ¿O solamente la sujeto, orientación es decir, política? En principio el sujeto, es decir, para el decisionismo, para Donoso Cortés, el elemento de lo político es la decisión política. Es decir, frente a un conflicto, frente a una guerra, frente a una lucha, no se puede no tomar decisión, es decir, tomar partido. No se puede vivir en la indeterminación ni en el romanticismo político de un día de izquierda, otro día de derecha. Hay que tomar una decisión y poner un corte. ¿Por qué? Porque la decisión es configuradora de orden. Y ahí estaría una cuestión teológica. Dios crea al mundo, al orden del mundo, a partir de una decisión, finalmente. Y el político crea o reinstaura el orden a partir de una decisión. Y esa decisión, el decisionismo tiene que apelar en última instancia a la creación divina. Como fundamento, porque ¿en qué se funda? Carl Schmitt va a decir la decisión se funda ontológicamente en la nada, dice Schmitt. Ahí está. Y acordate de Trasímaco. Tiene que ser así, tiene que ser así, por eso no puede haber un decisionismo pagano. Ah, sí, sí, eso confirma la mayoría de mis hipótesis. Pero no vamos a eso. Ahora, en la Argentina hoy, ¿hay quien decida o no? Creo que no. ¿No? Creo que no. Fíjate que pero tampoco estamos en un régimen parlamentario, mira, propiamente, ¿no? No, es un régimen presidencialista, en fin, con algún elemento parlamentario, pero ya siendo, digamos... Pero vos a Cristina Fernández no le atribuirías algunas características decisionistas. En el último tiempo la veo que ya no conduce. En el último tiempo, digamos. Pero por supuesto, es decir, que Néstor Kirchner y Cristina tomaron grandes decisiones, conducían, se pusieron al frente. Ajá. Es decir, me gusta, no me gusta, soy de. No, estamos, no estamos bien, hablando digamos, de. Mi de... posición. No está, no. Pero no, hagamos no hay ninguna duda que marcaron lo que se llama la agenda política argentina. Pero da la impresión que en el último tramo algo está fallando, incluso así como vos lo planteás, digamos, en un punto de vista. Neutral, digamos, algo está fallando y está a la deriva la cosa. Y vos pensás, vos, Pablo Ansaldi, sí, más allá de Donoso Cortés, más allá de Donoso Cortés, de Carl Schmitt, de Clausewitz, sí, y de todos estos autores que estamos comentando tan interesantemente, ¿no? ¿Vos pensás que el régimen, el parlamentarismo, la discusión, el asambleísmo no funciona políticamente, no resulta, o pensás que necesariamente tiene que haber a quién tome la decisión en los términos que estamos hablando? ¿Cómo lo ves vos? Mira, la Argentina tiene un principio histórico y metafísico formativo, que es el principio federal, es el principio, ajá, de las Españas de Felipe II. Si las ciudades fueron fundadas, de ahí nace el federalismo. El federalismo no nace porque Artigas o Dorrego, los dos muy importantes, por cierto, leyeron el libro El Federalista de Hamilton, Madison y Jay. El federalismo nace como estructura ontológica de las Españas, que era el imperio de los tiempos de Felipe II. Sin duda. Ahora, eso tiene una serie de vectores claves que se van a dar en la Argentina. Uno de ellos es que la conducción política es un principio muy importante en nuestro modo de ser. Es decir, el poder no puede ser parlamentarista 100%. Tiene que haber un parlamento, como lo hay, pero estoy a favor del presidencialismo y Alberdi tenía razón, digamos, que en nuestra cultura política, etcétera, en nuestra tradición constitucional, pero pensé constitucional no solo como jurídico, sino constitucional en el sentido ontológico, sí, histórico, sí, sí, ontológico. Constitucional más como lo piensa Carl Schmitt que con la constitución, exacto, moderna, escrita, ¿no? Exacto. O más como lo la piensa Aristóteles. La constitución real, ¿no?, frente a la formal. Como la piensa Aristóteles. Como la piensa Aristóteles, exacto. Cuando Aristóteles tiene que contar, lo que nos queda es solo la constitución de Atenas, pero tiene que contar, no nos pone una serie de artículos uno tras el otro, sino que cuenta la historia de Atenas. Yo creo que el sistema en sí mismo no es ni bueno ni malo, digamos. Necesita reformas,
Pero está bien, tiene que haber un parlamento y un poder presidencial fuerte, porque eso es constitutivo a nuestra fuerte historia. También porque por esto mismo que vos decís, por esta tendencia, bueno, digo, el federalismo llevaría implícitas ciertas tendencias separatistas, ¿no? No necesariamente. Sí, ciertas tendencias. No, porque no entiendo cuál es la relación que estableces entre lo federal la necesidad de un poder presidencial fuerte. No en el sentido de separatista. No, hablaba de lo federal porque además el soporte de lo federal efectivamente es un poder presidencial que sea representativo de todo el conjunto. Uh-huh. Es decir, esa carga representativa de la nación argentina descansa en la figura de del presidente de la nación. En ese sentido, lo decía. No pondría que en la Argentina hay amenazas, digamos, en orden a la separación, no lo veo así. Pero sí, el poder es muy... Y además en la Argentina, como todos sabemos, en orden a... Uno puede seguir naufragando como país, viendo el deterioro, de que maten y acostumbrarse a tantos problemas, pero también en la Argentina hay que tomar decisiones importantes y fuertes en relación a muchos temas. Sería parte. Bueno, yo creo que esto es un buen final por hoy, digamos, ¿no? En la Argentina hay que tomar decisiones importantes y fuertes. Y creo que hay una gran verdad en eso, ¿no? Porque no podemos seguir así a los tumbos, a la deriva, sin proyecto estratégico, sin una palabra de orden. Y estoy hablando, ¿no?, de una palabra de orden en el sentido militarista vulgar, sino sencillamente una conducción política. Espero que les haya interesado el programa de hoy. No fue sencillo, me parece a mí, por lo menos no lo fue para mí. Pero también es importante, no solo por los temas y los autores que hemos transitado, sino por ver una vez más que hay jóvenes en Argentina. Dale con lo de jóvenes. Y bueno, ¿qué querés que haga desde mi edad? Pero digo, jóvenes en Argentina. No, Gordé murió a los 35. Que están haciendo algo más interesante que consultar el celular. Buenas noches.